Subiendo el nivel, como decíamos, porque nuestro amigo Riga Fernández, el Moscón, ha saltado ya al cuadrilátero, empieza el primer salto de los tres y tiene enfrente a David Penagos, y han empezado tanto el cántabro como el Moscón a darse bien desde el inicio, Dani. Sí, esta es una pelea bronca ya, porque a Riga le gusta la guerra y parece que al cántabro, a David Penagos, también le va el combate, le va la guerra en la corta, y Riga, vamos, ahí es peligrosísimo, como está demostrando, que asimila bastantes golpes, pero acaba de conectar un crochet que, vamos, se acaba... ¡Ojo, ojo, que David Penagos se arrodilla en el ring! Le ha dado bien abajo el bueno de Riga, y eso ha dolido, Alejandro. Reina Fernández, que vuelve al ataque. ¿Cómo son ambos púgiles, Dani? Riga es un boxeador que le gusta boxear en la corta distancia. Las manos curvas son su especialidad y él no siente el dolor. Cada vez que le golpeas, él te responde más fuerte. Tiene una fea costumbre de que cada vez que le golpean, sonríe y parece que le ha dolido. Pues mentira, es que le gusta la guerra, le gusta provocar al rival para que se enzarcen en golpes, porque es un auténtico guerrero, Riga. Pues ahora se abrazan ambos púgiles. Parece que Penagos no quería pelear, pero ha aprovechado ese instante de intentar ir a la contra, pero Riga se ha defendido bien. Vuelve a atacar Riga, le vuelve a agarrar David Penagos y le advierte el colegiado, ¿no? Sí, porque a esa altura baja demasiado la cabeza y también Riga le baja más todavía la cabeza. Entonces, bueno, hay unas pequeñas ahí tiranteces, pero bueno, no. Sin más dilaciones, ya vamos, Riga, que marca el ritmo completamente. Esos golpes curvos que hacen mucho daño, además, como tiene ya el salto al profesionalismo
cerca, pues ha preparado con mimo estos combates ya en las ultimetrías en su carrera como amateur. Pues nuevamente Riga le da en la nuca a David. David Penagos, que no le va el nombre, pero es que se está agachando demasiado Penagos, ¿no? No quiere pelear. Penagos parece que sigue sin querer pelear, ahora espera Riga, vamos a ver el cántabro, que será siempre la vuelta, ¿no? Será siempre la vuelta el cántabro. Está haciendo daño Riga y ya no sabe cómo esquivarlo el David Penagos. Es un boxeador muy alto, pero Riga es un leñador, va a agarrar el ejemplo tosco. Y le está talando por debajo y lo está haciendo, vamos, con una gran contundencia. Nuevamente Riga al ataque, ese gancho no encontró al contrincante y se agarran nuevamente, se separan, vuelta a la carga, ahí está Riga, golpea al aire, de momento no encuentra el rostro del cántabro de Penagos y nuevamente el colegiado los empieza a separar, ¿no? Sí, el boxeo ya empieza un poco trabado ya. Pero bueno, es el cansancio y los golpes que está recibiendo David Penagos. Riga sigue su ritmo, golpe, 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 y no descansa. Y además ahora que tiene esa mejor condición física, pues es un rival muy difícil de lidiar. Nuevamente Riga intentando golpear a Penagos para salir de las cuerdas y Penagos que se abraza. Cuando te abrazas así ya, Alejandro, es que ya no puedes ya con nada, ¿no? La verdad es que el cántabro empieza a notar el castigo y ya cada vez trata más de trabarse y así lo pasa unos minutos y todo muy bien, muy entero arriba, últimamente muy bien y metiendo mal en mi lugar. Un objetivo así se va a poner muy complicado para acabar el combate. Riga ya se está empezando a desesperar diciendo, pero a ver, chaval, no te abordes tanto, es que quiero pelear, ¿no? Sí, le está impidiendo boxear, le está abrazando constantemente, agachando la cabeza para más que nada romperle el ritmo y que reducir el ritmo de esos triales por parte de Riga. Es una estrategia de boxeador inteligente, cuando ves que estás en inferioridad, pues sacar lo que sea para salvaguardar el nombre, por así decirlo. Riga a la carga, Penagos que entre agarrar y agarrar, pues suelta alguna. Es perro viejo, Alejandro. Sí, ha habido manos buenas por parte de los dos. Y este fue un cántaro, a pesar de tener solo 12 peleas, ya le quiso detalles que me hace pensar que tiene bastante ferrería, digamos. Y bueno, y a ver, parece que está muy bien. Sigue abrazándose Penagos. Ahora Riga le da bien el rostro, no sé si muy legal era un poco en la oreja, ¿no? Descalificado Penagos. ¿Descalificado? Sí. ¿Primero el combate? Ha descalificado porque vale. Parece que revió el combate y ya se ha hartado el árbitro de decirle que inicia las prioridades y ha parado el combate. Pues nada, victoria para Riga, ¿no? Victoria para Riga por descalificación. Pues acaba el combate.
lo estábamos comentando, ¿no? Penados no querían pelear, pero le dije al árbitro, pues dale, vete para la lucha, ¿no? Sí, ha sido... Es triste ver que un combate termine así, por descalificación, además. Descalificación absoluta, sin mediar ningún punto de penalización. Una decisión completamente justa, a mi entender, porque el boxeador que entró revía el combate, agachaba la cabeza, agarraba constantemente, y eso va en contra del boxeo. Andro, ¿suele pasar esto? Bueno, pues tenemos ahí abajo a Miguel Gutiérrez. El Rookie